Hola qué tal amigos bienvenidos a la parte número uno de una isla tipo laberinto la isla festival de música vamos a entrar a ese concierto y cierto que por ahí pues vi un comentario en el anterior Recuerden que había hecho una guía completa con toda la información con las rutas posibles que ustedes si desean pueden seguirlas yo voy a seguir la ruta número 2 y ¿sí? recuerden que todo eso pues ya está en un videito pasado en el anterior a este video, puedes ir a ver y puedes elegir si quizás la ruta número uno quizás la ruta número 2 en la ruta número 2 en el punto número 4 me estaban diciendo Manuel porque es necesario avanzar al dragón disco ninja hasta el nodo 14 bueno lo dije en el video pero quizás se lo saltaron lo que sucede que en el, la ruta del dragón disco ninja hay llaves del famoso pues rescata al dragón que el día de hoy 9 de agosto ha dado inicio sí así es entonces ya estamos participando pues por esas orbes heroicas ahorita en unos instantes vamos a entrar a ver sí a ver qué es lo que dice por acá sube el volumen porque ha llegado la nueva isla festival musical a es. Encontrarás cuatro nuevos dragones deseosos de empezar a saltar al ritmo de la música. Recuerden que necesitamos más de 50.000 fichas extras para aquellos que invierten cash y quieran llevarse todos los dragones de esta isla, ¿sí? Bueno, a ver qué más tenemos por acá. Ok, ya está. o oh, ahí está, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Libera los dragones musicales que se han quedado encerrados en el caverino y ayúdalos a probarse para su mayor concierto. Obviamente, pues de estos dragones no podemos llevarnos los cuatro eh, de manera gratuita con solamente pues las 19.800 fichas, ¿sí? Bueno, listo, ahora sí, entramos, entramos. ¡Oh! no, y bueno ya, aquí están también pues los seguidores, dice vamos qué te, qué vas, dice este, que te vas de gira, muy bien ok, oh, me voy de gira, <laughs> ok, ganas seguidores en la isla festival musical, en rescata al dragón, en las pruebas y demás para conseguir increíbles recompensas te esperan montones de fichas y orbes, bueno entonces a juntar seguidores, miren la meta es 100 millones de seguidores wow, y yo con las fuerzas estoy intentando juntar 100 mil suscriptores aquí en mi comunidad, así que no te olvides de suscribirte si es la primera vez que ves mis vídeos o activar pues esa hermosa campana para que no te Vieras ninguno de ellos, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a seguir. Y ya está, recuerden que, ok, esos cuatro Dragoncitos son necesarios en pruebas temporales Y esas pruebas temporales nos encuentran también seguidores Y además también, pues eh, Orbes y recursos extras, ¿no? Miren esas manitos, miren esas manitos para arriba Así que con esas manitos para arriba, recuerda No te olvides de dejar tu próximo like al video si te está gustando ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Ok También tenemos arenas, a partir del 8 de agosto ¡Wow! Ok, en las arenas, arenas 1, 2 y 3 Ok, también vamos a estar recibiendo Pues, este, bastantes más Seguidores, perfecto, son decoraciones Seguidores, ¿sí? Ahí están Decoración de seguidores, entonces a juntar todas ellas, ¿sí? Bueno, ok, bueno, entonces ya cerremos. Son adornos, y aquí está: tenemos el camino difícil de rescata del dragón, es el reto de combate perfecto para tus dragones heroicos y con orbes heroicos que conseguir, ¿no? Ahí están los orbes heroicos, perfecto, muy bien. Días heroicos, ok, ahí, aquí está, ¿qué es lo que tenemos aquí? Llaves del rescate al dragón, date un empujecito con estas llaves, ok, wow. Comprar ahora 20 soles, ok Está bastante cómodo para aquellos que sí invierten Cash, bueno, entonces, este, esto sí está Bastante cómodo, o sea, sí, sí sería recomendable a Aquellos que invierten cash y quieren ganar Pero qué más tenemos por acá en el cine dragón, a ver eh, Orbes heroicos también, ok Ahí está, no le dan positividad, ok Esto está muy bueno, ok, terminando el vídeo Me voy a poner a ver mis videos en el cine dragón Claro que sí, pero por ahora, pues, obviamente Pues no, no puedo estar viendo videos porque de eso No se trata el vídeo, no se trata de que yo esté viendo la publicidad Esa, no, 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 no a ver, vamos a ver, siempre recolectando la gemita Bueno, ya lo tengo recolectada Entonces, ahora sí, entonces entremos, pues, aquí al concierto, ¿sí? Y recuerden que era necesario, pues, llegar al dragón Nisco Ninja Avanzar hasta el nuevo 14, ¿no? Ojo, ¿eh? Así es eh, Para, pues, las oh, este, llavecitas, ¿no? Las llaves del rescate al dragón, donde estaríamos recibiendo orbes heroicas Y muy bien, ya está, wow, y miren ahí está su camerino y todo <laughs> Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito de la ruta Ah, por cierto, me he olvidado hacer mi recolecta, así es eh, Porque ya comenzó a partir de las 5 de la mañana Yo estoy grabando este vídeo 7 de la mañana, así es Entonces, este, mi recolecta ya comenzó hace como casi do, dos horas Un poco más de dos horas ya comenzó, a ver, listo Vamos a ver dónde está que parece. Ok, listo. A ver, le damos clic aquí y ya está. Ven. Recuerden que ese era el primer todo. Y el segundo estaba por acá, ¿sí? Bueno, a ver, sigan muy bien las rutas, amigos. No se pierdan, sí, las rutitas brindadas. Ahí en el otro tutorial, pues ya les he brindado absolutamente todo eso para que les vaya muy bien en, ese, en este evento. ¿Sí? Bueno, listo. Cerremos. Ya está. Y vea por ellos, así es, a por ellos Ok, ya está descubierto también eh, la ruta del dragón disco ninja Miren, llaves, llaves Y por eso que era pues necesario, ¿no? De que se sigan moviendo Por eso que lo había incluido en la ruta número 2 Llaves, llaves para moverse pues este Al dragón disco ninja, obtener llaves Y seguir jugando pues en el rescate al dragón Quizás no lleguemos obviamente pues a ganar todo el nivel difícil Pero por lo menos algo avanzaremos, ¿no? Algo por lo menos nos llevemos Ya con una orbe heroica Ya estoy más que satisfecho yo, así es bueno, listo. A ver, vamos a empezar con la ruta número dos. dice mover al dragón leyenda de Rock hasta la llave del dragón Kapop. Muy bien, entonces vamos a ver cómo va esto. A ver dónde estará pues la llave del dragón Kapop, vamos a ver, vamos a ver. Ah, cierto, creo que estaba en el antepenúltimo nodo, creo todavía, o sea que eh, es bastante todavía por avanzar. ¿sí? Ok, y ahí está 10 orbes de dragón cactus, por Dios. Pero si nosotros ya... Ese dragón se puede obtener por cruce. No entiendo por qué Dragon City. Y por cierto, el dragón supersónico también se puede obtener por cruce, recuerden. Eh, dragón armadillo más el dragón chicle creo que era el cruce del dragón supersónico. Sí que por aquí está. A ver, vamos a buscarlo. Ahora vamos a ver, ahí está el dragón supersónico, ¿no? Ok, perfecto, bien. Dragón armadillo más el dragón chicloso. Listo, dragón supersónico. Santuario de cría creo en el nivel 5 o 6. Ya estoy perdiendo la memoria, ¿sí? Así que bueno, a ver, vamos a ver nuevamente dónde estás, dónde estás estrella de rock. Ahí está. Bueno, vamos a encontrar entonces su llave del dragón k Y luego movemos al dragón k hasta la llave del dragón black metal. A ver, vamos a ver si nos alcanza. Ok, 500.000 seguidores, muy bien. A ver, ya está, 500.000 seguidores. Wow. Y yo como les decía, pues con las jutas tengo como 44.000, creo que por acá, por ahí, mi comunidad de YouTube, ¿sí? Así que ya sabes, ¿vale? Si quieres apoyarme, pues entonces suscríbete para ver muchos más vídeos. Bueno, listo, ya está. O por fin ya abrimos, ahí está la tarjeta, así es el pase para abrir el camerino, muy bien. O sea, bastante actualizado, imagínense. Dragon City está como que actualizando, a ver, a ver, ya está, ¿no? Ya no son llaves, o sea, no, 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 no. Ahora pues como es un mega concierto, así es de rock, entonces... Eh ya son tarjetas, ¿no? Así es, pasas la tarjeta y listo, ya está, se abre el camerino. Muy bien, has liberado al dragón Capopri. Bueno, este dragoncito nos tiene pues la llave del dragón Black Metal, que pues esa es mi meta, ¿no? Ganar primero al dragón Black Metal, es uno de los dragoncitos nuevos, de rareza muy rara y categoría. 4, sí, ya me estoy olvidando. Creo de qué categoría era. Categoría 4 de rareza muy rara. Sí, efectivamente. Listo. Bueno, entonces, a ver, encontrar su llave. ¿Dónde estás? Llave, vamos a ver. Dejamos un poquito. Ahí está, perfecto. A ver, vamos a ver. Ok. Oh, oh, ahí está, ahí está. Más seguidores todavía. Así es, más seguidores. Pero lamentablemente, pues con 500.000, 500.000 no se logra nada. No entiendo por qué han aumentado así de esa manera. Esas cantidades muy monstruosas. Porque creo que nos piden millones, ¿verdad? A máximo creo que eran como 10, 100 millones, creo. A ah, su. Tremendo, tremendo, pues, este cantidad de seguidores que nos piden. Ahí está, 500 mil seguidores más. Muy bien, perfecto. Mm, a ver, vamos a seguir. ¿Dónde estás, llave? ¿Dónde estás? No te veo llave, no te veo todavía. A ver. Ok, aquí, del dragón barro. Del dragón tierra. A ver, del dragón tierra, vamos. Ah, no, del dragón de diente de león. <laughs> ok, bueno, es que ya tan decepcionante Dragon City que ya pues esperar es sería cualquier cosa lo que espero. Muy bien, ahí está la llave, muy bien, ahí está, ahí está la tarjeta que digo, así es, la tarjeta de la puerta del dragón black metal. Vamos a abrirlo, vamos a ver si se encuentra ese dragoncito ahí. A ver, vamos a ver dónde estás ahora. Uy, ahí está, muy bien, ahí está. Recuerden que el costo de esta ruta del dragón black metal era de 3.000 fichas, ¿sí? Y listo, aquí tenemos, has liberado al dragón Black Metal, guía al dragón hasta el final del camino para obtenerlo. ¡Wow! Miren qué hermosa animación. ¡Ja! <laughs> ¿Cómo se enloquece tocando su guitarra, ¿no? Su, su guitarra eléctrica, creo? Algo así. Bueno, y listo, ahí está, ahí está, listo. A ver, vamos a entrar muy bien. Mm, y ya está, creo que sí, vamos a avanzar este, un poquito más. Luego voy a hacer, este, voy a terminar mi recolecta, como les digo, que todavía no había hecho mi recolecta. Dragón Fuego, dragón Fuego. A ver, ok, 50 horas de dragón Natura, por Dios, pero si este, tazo. Ah, su... Bueno, bueno, bueno Yo sé que ustedes también están renegando No sé, no sé si a todos será igual Porque usualmente a veces este programan este tipo de cofres eh, random O sea, lanzan una lista de 20 dragones Entonces en esos 20 dragones Nos puede tocar a uno Le toca el número 1 A otros no, el número 2, 3, 4 y así sucesivamente ¿no? Nos turnamos Y así, no sé quiénes coincidirán conmigo Pero pues a mí me dieron 50 orbes del dragón natura En ese bendito cofre ¿sí? Bueno, ya está, 500 mil seguidores más Perfecto, muy bien Muy bien amigos ya no hay nada más que hacer. Ahí quedamos. Así es. Y, bueno, ahora solamente quedaría pues hacer recolectas y todo eso. ¿no? Que por cierto, recuerden que ya había comenzado mi recolecta. Entonces, por acá creo que tengo dos dragoncitos para inclusionar y terminar mi recolecta. A ver, vamos a ver: 300, ok, 300 fichas más extras. Perfecto. Y aquí tenemos otras 300 más. No, 297, porque ya había obtenido tres, 297. Ahí está, del dragón camaleón. Perfecto. Y luego vamos a enviarlo con papá Dios. Así es, adiós. Ahí está, muy bien. <laughs> Ahora si dragón cameleón, también te vas con papadeus. Ahí está, perfecto. A ver, ¿qué me va a salir de acá? Uy, tierra más tierra. <laughs> Obvio oh, sé que me va a salir de ahí, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a recruzar porque estoy obteniendo, pues, orbes, así es, estoy, estoy obteniendo duplicados del dragón Kratos para potenciarlo. A ver, listo, otra vez, cinco horas. Oh, rayos. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. A ver, ¿qué más? Ok, en el estadio, a ver, vamos a ver el estadio. Así es, vamos a conocer ese bendito estadio. A ver, ¿qué tenemos? Quieren en Londres, ahí está. Y también prueba de llaves. Entonces, a participar en esas pruebas. Si tú todavía no has entrado, quizás recién estás despertando. Recuerda que yo el video lo estoy grabando 7 de la mañana. Quizás tú ya estás recién despertando mediodía. Ah, su qué relajo. Eh. Provecho a aquellos que se despiertan mediodía. Bueno, listo. A ver, vamos a cerrarlo. Allá, cierto. Y el rescata al dragón. Pues entonces, vamos a visitar ese rescata al dragón. Recuerden que llaves, nuevamente, lo repito, se encuentra en la ruta del dragón. Disco ninja, ¿sí? Así es. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, a ver, ahí está, modo difícil. A ver, listo, ya saben que una vez usados los dragones entran a descanso, ¿sí? Si es que te encuentras en la misma ruta, sea este fácil, sea normal o sea difícil. Obviamente, los dragones que utilizas en el modo fácil no entran en descanso para el modo normal, no, no, no. Solamente entran para ese modo. Listo, ahí está. A ver, vamos a ver, ¿qué, qué recibimos en el modo fácil? A ver, ¿qué tenemos por acá? Dragón látigo, ahí está para los y las masoquistas. ¿eh? Así es, dragón látigo. Miren, oh, sí, wow, y todavía una gema. A ver, a ver, a ver, nuevamente. No, Quiero ver eso, creo que lanza una gema. Allá, jala una gema, ok. Wow, yo necesito gemas, tengo una gema nomás. <laughs> bueno, ok, de regresa muy rara, dragón látigo. Entonces, como es de reza muy rara, imagino categoría 4, lo vamos a poder ganar, ¿sí? A ver, vamos a ver el modo normal. ¿Quién nos espera en el modo normal? A ver, vamos a ver. Ok, uy, ¿qué tenemos por acá? Dragón aplastante, a ver, ¿qué es esto? Ok, este sería pues como un baterista, ¿no? Podría ser un baterista acá, ya que estamos pues en el concierto festival musical, podría ser esto, ¿eh? Muy bien, wow, qué bonitos elementos de rareza legendaria, o sea que podría ser categoría 9 este dragoncito, muy bueno, ¿eh? Ahí está, muy bien Y ahora sí, en el modo difícil, pues, las famosas orbes A ver, vamos a ver esas orbes heroicas Y obviamente, pues, por el camino también vemos A ver, vamos a ver ¡Wow! Miren, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 10 orbes, muy bien ¡Wow! ¡Qué fantástico! A ver, 10 más 10... ¡Wow! <laughs> ya estoy ansioso de comenzar esto, eh Así es, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ver este A ver, vamos a ver ¡Ábrete! ¡Uy! No se abre, no se abre ¡No! No puedo ver más o menos cuántos orbes serían A ver el dragón octano, no, no, no puedo darle. Nuevamente, a ver, vamos a ver. O oh, oh, habrá sido un bug. No puedo darle clic ahí encima de esto para saber, ¿no? A ver cuántos orbes me estarían entregando ahí. Bueno, ya está. Entonces será un secreto. Porque no, no puedo darle clic. Pero bueno, ya vale, ya sabemos qué es lo que tenemos aquí en el rescate al dragón Por eso era necesario mover al dragón disco ninja, ¿sí? Vale amigos, bueno, entonces no hay nada más que hacer A ver aquí, aquí estoy potenciando? Vamos a dejar nuevamente potencial Ok, ahí está el dragón clarividencia A la hora que ya tengo orbes para potenciar a este dragón, ¿no? Listo, cerremos A ver, ¿a quién más puedo dejar potenciando por aquí? un dragón sagrado A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Más tres or... No, 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 eso no, eso no No gastaría mis orbes, No, 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 no eh, para nada, a ver, listo, bueno, ya no tengo a nadie para potenciar En el evento de cruce temporal, a ver qué es lo que tenemos en el evento de cruce temporal Vi por ahí al dragón animación, vi al dragón oveja, vi al dragón Mardi Gras No tengo al dragón animación, ¿qué me piden para hacer el cruce? Eh, el dragón musical más el dragón K-Pop, no, no lo tengo No, 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 todavía no, el dragón K-Pop, al final todavía Porque no sé que me pierda una recolecta y tenga que sacrificar a mi Black Metal o a mi dragón Rap Rap, no, 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 no para nada A ver, dragón Mardi nuevamente, no, ok, dragón pesadilla Wow, dragón animación más el dragón leyenda Rock Mm, mm, ah, bueno, la animación Bueno, para aquellos que tienen la animación, no lo tengo Wow, parece que me pierdo estos eventos de cruce temporal. Mejor todavía porque no tengo ni gemas para gastar ahí. <laughs> bueno, entonces hasta aquí nomás, pues ya está una pequeña parte de lo que sería pues el concierto de rock, ¿no? El festival musical, una isla tipo laberinto, que nos trae pues a nuevos dragoncitos. Así que entonces a seguir haciendo mi recolecta, a ver nuevamente. Creo que damos unos pasitos más antes de despedirme. A ver, vamos a ver. Listo, un pasito más por aquí. Ahí está el dragón black metal, un hermoso dragón. A ver, orbes del dragón, no sé, a ver. Ah, ok, de Dragon Paz. <laughs> Ese dragóncito está más repetida. Pero bueno, ya. Ok, a ver, ahí es, encontramos pues una de las llaves. Ahí está por fin del dragón eh, de, de los 90. Así es. Claro que sí. Listo. Y ahí está. No, 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 no. Pero por ahora a ti todavía no te voy a abrir. No, no, no. Aguántate, espérate. Ok, ahí está. A ver, estoy a 7 pasos de poder ganar pues al dragón Black Metal. Y recuerden que después de eso, pues, este, según la ruta es avanzar al dragón disco ninja hasta el nodo 14. ¿no? A ver, creo que de una vez mejor lo cuento. ¿eh? A ver, vamos a ver. Así eh, uh, si es que lo podemos ver. A ver. Ahí tenemos al dar disco ninja. Ahí ese es el, el paso, no número uno. Luego adelante sería dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Ah, aproximadamente termina en la llavecita roja que está por acá, creo, sí. Cuéntenlo bien ustedes una vez que van avanzando, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sí. Terminaríamos acá en este punto, nada más, porque si me muevo más, adiós Dragon Rap, porque el Dragon Rap recuerden que tiene una ruta de un costo de... 10.000, que, que por cierto, todavía no se activa, claro claro, ¿cómo se va a activar? pues si todavía no, no está el día todavía, porque se activa el viernes 16, es decir, de acá a futuro, 7 eh, días todavía, así depende de cuándo estés viendo mi vídeo, bueno amigos, eso ha sido todo pues de esta pequeña islita, la isla festival de música, no hay nada más que decirles muchísima suerte, y espero pues que te haya gustado el vídeo, sí, vale, no te olvides de darle tu poroso like, si te ha gustado, sí, así es, suscribirte pues para ver más vídeos, si es la primera vez que estás viendo mi vídeo, y ya sabes tú pues que Aléjate de lado oscuro de los hacks que nos maloran el juego Y nos estaremos viendo pues en un próximo vídeo Sí, vale, cuídate y hasta la próxima